Shalom uberajá para todos, ¿cómo les va? Buena semana para todos, Shavua Tov para todos, Kabbalah Don Janoj. Bueno, los ciclos de la creación, los periodos en la vida de los seres, de la naturaleza, ¿qué dice la Kabbalah al respecto? Nosotros sabemos que hay periodos, que hay ciclos, que todo cumple un ciclo. En Gilgul, el Shara Gilgulim, en el libro de las rotaciones de Rav Haim Vital, nos habla acerca de Tabat, de lo que es lo circular, un anillo, un círculo, lo que es cíclico, ¿no? La naturaleza funciona así. HaKadosh Baruj Hu dispuso que todo sea cíclico, que todo cumpla ciclos. Y nuestra vida acá en la Tierra también cumple ciclos. En la naturaleza hay ciclos de 7 años y también para el Adán, para los seres humanos. Precisamente hoy en Argentina es el Día del Amigo, seguramente lo es en varias partes de Sudamérica, ¿no? No estoy al tanto de cuándo se festeja el Día del Amigo, pero acá en Motzai Shabbat de este 20 de julio, durante este día, digamos, gregoriano, se festejó el Día del Amigo. Y hoy, a la mañana, previo a hacer las oraciones de Shaharit de Shabbat, la mañana muy temprano salí afuera a recibir el rocío, como suelo hacer. Y bueno, y un amigo me dio una señal muy, 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 muy directa. Yo tengo, como ya les conté en algún que otro directo, le pido al Creador que siempre la señal de que Él me está acompañando en lo que hago, en mis cosas, sea a través de la naturaleza. En un caso específico le pido, a mí me gustan mucho los teros, un ave que suele haber acá en la pampa húmeda, en la provincia de Buenos Aires. Y si él me está acompañando, le pido que no es común que todos los días estén escuchando, no es algo común, pero cada tanto suele suceder. Pero yo le pido que, si me está acompañando, que me lo haga saber con estas aves. Y no solo eso, sino que estaba debajo de la naturaleza, no solo pasó volando uno muy cerca mío, gritando, haciendo su fiesta, sino que luego el Creador me mandó además toda una bandada de aves. En el mismo momento que cruzaba este tero gritando, esta bandada cruzaba hacia el otro lado como si fuese una flecha, ¿no? Hacia el oeste. Entonces, y muchas otras señales. Y el celular me recuerda que hace 7 años, me dice, te estaba sucediendo esto, ¿no? Entonces comprendí que estoy terminando, comprendí no solo que HaKadosh Baruj Hu me está acompañando en mi misión, en lo que estoy haciendo, con este canal, con todo lo que hago con ustedes, en mi vida personal, en mi misión personal, en lo que hago también por los demás, sino que me avisó que está terminando un ciclo para mí, un ciclo de 7 años, y que está comenzando otro. Hace 7 años atrás yo estaba dando, ya tenía los conocimientos de hebreo, ya tenía los conocimientos de Torá, y estaba dando los pasos con la Kabbalah. Y dentro de este periodo de 7 años tomé la decisión de convertirme en moré de Kabbalah, de profundizar mis estudios de Kabbalah y ser un moré de Kabbalah. Luego de estudiar unas 500 horas, 400 horas en ese momento con el Moré Goslán, con Kabbalah Mashiach,
al que le mando un abrazo a toda la gente de Cabala Magia, tanto a Albert como a David y a todas y a Rivka y a toda su familia y toda la gente linda de Cabala Magia. Porque yo soy uno de los que fue beneficiado por ese canal. Así que, pero comprendí que está empezando otro periodo de 7 años en mi vida, que estoy orando y pidiéndole al Creador que sea también de mucha verajot, de mucha bendición. A su vez, estamos previos a empezar las 3 semanas de duelo, de una energía que no es muy buena, que tiene que ver con el mes de Tamuz. Y son estas 3 semanas previas al 9 de Av, que es el peor día para Eretz Israel, para Am Israel. Ya sabemos que durante el 9 de Av las mayores desgracias sucedieron, no solo dos veces la destrucción del Beit HaMikdash, del templo, sino un montón de cosas que sucedieron, el holocausto, los atentados acá en Argentina, que fueron del 9 para el 10 de Av. De la AMIA, que acabamos de conmemorar 30 años de ese evento. Entonces, son ciclos, periodos que el Creador nos hace pasar, donde vamos como la naturaleza pasando periodos, y depende de tu contacto, de tu conexión con la columna del medio del Etzah Jaim. Por eso mi hincapié en estos últimos videos de ayudarlos a conectar con la columna del medio, con Keter. Depende de esta conexión, es lo que te sobreviene en esos próximos 7 años. Si va a ser 7 años de verajá, de bendición, o si van a ser 7 años donde te va a caer el rigor de parte del astral, ¿no? Todo eso, como cabalistas, ya lo tenemos que conocer. Y lo conocemos al pie de la letra. Sabemos cómo sortear al astral a través de la Torá, del estudio de Torá, a través del estudio de la Kabbalah, a través del estudio del Zohar. Pero bueno, hoy es un día muy especial, el Día del Amigo, acá en Argentina, y un gran amigo que es HaKadosh Baruj Hu, mi mejor amigo, porque es nuestro mejor amigo, es nuestro Creador, no solo nuestro Padre. Nosotros decimos Yeiratzon, Milefaneja, Adonai Elohai, Elohea Botai. Decimos, sea tu voluntad, Dios, Dios de nuestros padres, que sea tu voluntad, que eres, no solo eres nuestro creador, sino eres nuestro Dios. Pero por sobre todas las cosas, HaKadosh Baruj Hu es nuestro amigo, es nuestro amigo. Y lo tenemos que tener de amigo al Creador. Es nuestro mejor amigo. Y en este día, les decía, recibí esta señal muy grande que me hizo muy feliz a la mañana. Y no solo eso, una segunda señal donde me dan a entender que empieza otro periodo de 7 años. Hace 7 años atrás finalizaba un periodo que fue feliz para mí, fue feliz, todo lo que tuvo que ver con todo lo anterior en mi vida fue muy feliz, estoy agradecido por ellos, agradezco a todos los protagonistas de los periodos de mi vida, así tenemos que ser en cada uno de nuestros periodos de vida. Ser agradecidos con nuestra familia, con todos los que estuvieron al lado nuestro. Pero empezó, digamos, el 7 años de mayor felicidad, porque qué mayor felicidad que estar más pegados al Creador. Y ahora el Creador me está diciendo, listo, terminaron estos 7 años, empiezan otros 7 años que le pido de todo corazón que sea de más compañerismo y de más unión con el Etzah Haim. Así que, y a propósito de esto, todo es cíclico, todo
El creador ha dispuesto las cosas así, incluso para la naturaleza. Por eso festejamos y hacemos los festejos del año nuevo de Tu Bishvat, del año nuevo de los árboles, de la naturaleza, porque todo es cíclico y todo se recrea. El creador constantemente está recreando todas las cosas. Cada día que nosotros despertamos y abrimos los ojos es una oportunidad que el creador nos da de un nuevo comienzo. Así decía el Rebe de Lubavitch: cada momento es un nuevo comienzo. No solo cada día, él decía, cada momento es un nuevo comienzo. Y les quería leer esto, ¿no? Estoy viendo las señales del Creador, estamos viendo las señales que Dios nos da. Y acá dice en un artículo de internet, considera todas las cosas de tu vida, tanto los desafíos como las bendiciones. Cuando se cumplen estos periodos en nuestra vida, tenemos que considerar todo lo que el Creador nos ayudó hasta ese momento y cómo estamos con respecto a tener la compañía y hacer la voluntad del Creador para los próximos 7 años, ¿no? Considera todas las cosas de tu vida, tanto los desafíos como las bendiciones, como un diseño perfecto para facilitar tu crecimiento. No es otra cosa que la disposición del Creador para que te acerques día tras día al compañerismo con el Creador, al compañerismo con él y a la unión con el árbol de la vida. Nuestro viaje espiritual no es una línea recta, está lleno de altibajos, aprendizajes, fracasos, desafíos y bendiciones. Los momentos duros pueden parecer caos y oscuridad, y vaya que es así. Yo les dije también en otros directos que soy un rey del dolor y que también estoy viviendo el infierno en la tierra, estoy viviendo el cielo en la tierra, estoy viviendo el compañerismo con el Creador, pero también sé lo que es el infierno en la tierra. Pero en realidad son oportunidades necesarias para que nos transformemos de manera poderosa. El universo conspira para ayudarnos. Los sirvientes del Creador nos ayudan, pero la ayuda no siempre llega de la forma que nos gustaría. A veces llega como un obstáculo o dificultad. La famosa frase, todo es para bien, y verdaderamente todo es para bien. A veces las dificultades, las cuestiones son para bien, aunque no las entendamos, aunque nos parezca que es una cuestión que es un desafío, que es algo en el que peligramos. Precisamente en este Día del Amigo, uno de mis mejores amigos, descendiente directo del rey David, de David Amelech, justamente hace unos días me decía que tiene que pasar por un momento difícil, al que acompaño con mis oraciones, y sé que va a salir bien y que va a salir todo bien, y sé que para él va a ser una renovación, una renovación de su vida, va a ser para bien, va a ser para mejor lo que le va a suceder, y que va a estar todo bien y que Dios lo va a acompañar y que va a ser para bien. A veces no vemos que muchas cosas que parecen difíciles, que parecen caos, que son cambios rotundos que suceden en nuestra vida, que a veces nos duelen, no, nos hacen incluso llorar, nos hacen hacer preguntas al cielo, pero durante ese momento donde el rigor nos pega, no entendemos, a veces no entendemos que de todas formas el Creador está detrás de todo eso para ayudarnos a apegarnos al árbol de las vidas, para que en definitiva al final de todo el proceso podamos revelar nuestro mayor potencial. Entonces, dice también, presta atención a las casualidades. El universo nos está hablando todo el tiempo, como les acabo de contar. Yo presto atención a la naturaleza, yo mentalmente y en oración le pido al Creador una respuesta concreta. Pasá por arriba de mi casa tal ave de determinada manera, cantando de determinada manera, para demostrarme que estás acompañándome. Enfrenta la vida con humildad. No siempre hay que entender todo lo que nos pasa. No siempre hay que entenderlo todo. Lo que sí tenemos que saber
que el creador sí lo entiende todo y que él sí ve el final desde el principio. Nosotros no podemos ver el final desde el principio, o quizás vemos parcialmente, limitadamente, pero el creador sí ve todas las cosas desde el principio y sabe por qué permite y por qué no permite determinadas situaciones en nuestra vida. Entonces, ¿quién mejor que la amistad del creador? Y tenemos periodos y tenemos procesos personales por los que todos pasamos. Y quería compartir este mensaje con ustedes para iniciar esta semana en un momento muy especial mío, que es el comienzo de otros 7 años, que Dios sabe lo que tiene preparado para mí, si es en este plano, si es en otro, no lo sé, porque también el Creador en determinado momento nos puede llamar. Entonces, pero yo tengo la conciencia tranquila y segura de que todo es para bien. Entonces, todas las cosas que suceden son para bien. Y que siempre Él está acompañándonos en este mundo, en el mundo material sensorial, donde vivimos procesos y vivimos ciclos como seres humanos que tienen que terminar en que alcancemos la semejanza con el Creador. El Adán tiene que llegar al estadio de Adán, de ser Ish o Isha, hombre o mujer, a llegar al Adán, al Medamé el Elión, al semejante al Creador. Para llegar de Ish y Yah a Adán, al estadio de Adán, se requiere un renacimiento, se requiere pasar por procesos, se requiere limpieza de clipots, rotura de clipots, a veces de forma caótica y violenta, pero todo es para bien. Quería compartir este mensaje con ustedes en este 20 de julio del año gregoriano, Día del Amigo en Argentina, para contarles la experiencia que tuve con Acacho Arojú, quien es mi amigo y que también puede ser amigo de ustedes. Y contarles que todo tiene su proceso y que pasamos durante varios procesos en nuestra vida, pero que todo desemboca en que todo es para bien, para que finalmente revelemos la luz del Creador a todo el mundo y a toda la creación. Que tengan una feliz semana. Seguimos con videos de meditaciones. Shalom uberajá para todos. Suscríbete, hacete miembro, compartí el canal y ayúdanos con tu sedacá. Está nuestro PayPal ahí en la información. Si querés clases de Kabbalah, me escribís a psignosis7@gmail.com. Shalom uberajá para todos.